Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo las maestrías y runas de Jinx. Que me la habéis pedido muchísima gente ya. Así que nada, aquí las tenéis. Son bastante estándar. Son como todos los AD Carry, Pero bueno, yo las traigo, las explico, yo las comento. Así que vamos a ello. Vamos a poner 21 puntos en ataque y 9 en defensa. En el tema de ataque, vamos a poner toda la línea del daño. Solo pidiendo 3 puntos en furia. Para después poder poner el frenesí. Y además, vamos a hacer toda esta línea. Vale, paso a paso. Tres puntos en, en furia para el punto sobrante ponerlo en frenesí, que sabéis que frenesí por cada crítico vamos a aumentar nuestra velocidad de ataque. Eso vais de puta madre con Jinx, ya que la vamos a bullear con mucho crítico. Y después lo de siempre, fuerza bruta, maestría marcial, señor de la guerra, cuerpos devastadores y estragos. <coughs> Todo y no ser un... Es, a, ser a Melee, ser un ad carry, ser una, un... personaje que pega a distancia, vamos a poner carnicero y festín. ¿Por qué? Porque Jinx no tiene nada de sustain. Ya a no ser que le compremos una espada de oro, aunque también se la compraremos, más vamos a pasarlo bastante mal en la línea. Por el tema de que cuando nos peguen, ahí nos quedamos. Así que vamos a poner eh, Carnicero, Festín para recuperar vida, Ejecutor para lo de siempre. Y juego peligroso para cuando matemos, recuperar vida. Todo esto es para recuperar vida, para poder estar más rato en la línea. Por el tema de las defensas, como siempre, negamos daño, eh, más regeneración de vida y más vida. Como siempre, no, no, hay, no hay más secreto. Vamos a ver el tema de las runas, las voy a poner un poquito para acá, bueno, mira aquí, así no tapo las maestrías, vale. Tema runas, tenemos 9 eh, de marcas de daño de ataque, 9 eh, amarillas de armadura, 9 azules de resistencia mágica y 3 quintasencias de robo de vida. Ponemos marcas de daño de ataque para hacer más daño, no las ponemos en quintasencias porque como he dicho Jinx no tiene nada de sustain, nada para escapar, ya sabes que Jinx es un personaje que opone las trampas. Para escapar y ya está, no puedo hacer nada más. tirar de slow, pero no tiene ningún salto ni nada raro. Así que con esto, si nos pegan, o sea, si tuviera Jinx un salto, podríamos saltar y no sufrir daño. Pero con esto, si nos pegan, después podemos pegar a los minions, recuperar vida y volver a estar como si nos, nos hubiésemos escapado bien. Así que nada, estas Jinx, estas lamastias y runas, tenéis la guía por el canal por si queréis verla y nada. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.